¿Cómo así por acá? ¿Qué es lo que te atrae de este mundo a ti? Digamos la animación, los cómics, los pines y algunas cosas ahí. Como no puedo comprar ahorita nada. Sí. La chire, exacto, en el trabajo. Pero vienes a curiosar igual. Exacto, curiosear. A curiosear a las chicas. Claro. También a las cosplayers. A ver si me da una cachetada. Hay un mito, una creencia tal vez, de que las personas relacionadas al mundo de otaku son vírgenes. Siempre, o sea, ven un grupo de esos manes son vírgenes. ¿Esto es verdad o es mentira? No, mentira. Mentira, ¿por qué? Porque en la actualidad ahorita no es virgen ahorita. Con la tecnología, estoy ahí que chatear entre amigos. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 18. ¿Y a cuántos años perdiste la virginidad? A los 17. ¿Con tu tío? Bueno, pero es con tu pelado, obviamente. Pelado, sí. ¿Ya, si es con la mano? No. ¿Por qué? La dejé por puta. Andaba con otro. Oye, pero ella va a ver esta vaina, no te da como recelo de que vea. Me vale más. Somos otaku y claramente los otaku de corazón tenemos que venir acá a ver a nuestro anime favorito y por eso. ¿Qué es esto del yaoi? ¿De yaoi? Sí. Pues dije, por supuestamente es como decir. Nuestros amigos nos dijeron para que vean eso. Nosotros no sabíamos, éramos inocentes. Ustedes son aprendices del yaoi, ¿no? Sí, hablamos así. O sea, solamente sabemos, pero no lo vemos porque da. No practican. No, eso sí. Tal vez un futuro más adelante. No, tampoco. Igual no todo el mundo sabe qué es yaoi, qué es hentai y todos esos términos, ¿no? ¿Desde qué edad ustedes están interesados en este mundo? Yo desde los 10. De los 10 también. 5. ¿De los 5? No jodas, ¿cómo así? Otaku de corazón, carajo. Está bien. A ver, otaku de corazón, quiero que me nombres 4 animes que te gusten y por qué. Naruto, Goku, Luffy. ¿Cómo se llama? Yu-Gi-Oh! Y... ¿Tokyo Go, tal vez? No, ¿qué les voy a decir? ¿Por qué no? Porque Tokyo Go, o sea, algo es muy gore. Muy gore para tus sentidos. Cafú, sí. Ahorita que me estoy hablando de droga cuando me hace así. Ha salido algo que dicen los trapitos. Y mucha gente no sabe qué es. Quisiera que me expliquen qué es esto de los trapitos. Trapitos son gente disfrazada, o sea, hombres disfrazados como mujeres, pero en realidad son hombres, ¿ya? Pero cuando de la nada uno piensa que es mujer, pero cuando en realidad cuando ya están así, ya bien que es hombre y uno se sorprende. Wow. Me va así, sí. No, porque no entendí muy bien, o sea, ¿se puede decir que es como un trans? Sí, como un trans. ¿Por qué viene esa terminología de trapito? A la final porque les gusta quererse vestir como mujer, así como los personajes de antes. Y de paso es que, como quien dice, no nos gusta decir vulgarmente gay ni maricón. Ya se les ponen trapito. Y ahora último se ha vuelto de moda. ¿Ustedes tienen amigos trapitos? No. ¿Alguno de ustedes un trapito en la noche? No. ¿Tienen novias ustedes? No. Bueno, yo sí, pero en Perú. Es a distancia. ¿A distancia? ¿Dónde es ella? Es de Perú, único que sé que es de Perú. ¿No será un hombre así en un Facebook? No, o sea, confirmadamente sí es mujer. ¿Ha hecho webcam? Sí, webcam, sí. ¿Qué pasa? ¿Ah? Algo estaba diciendo. Como cuando le preguntan que si tiene novia y él no tiene novia. Tampoco, yo sí tengo novia. ¿Por qué tú no tienes novia? Soy virgen, por carajo, soy virgen. Soy virgen, por carajo, soy virgen. Bueno, quiero que le envíes un mensaje a tu novia, así de tu cocoro, un mensaje de amor. Que la quiero mucho y en verdad la respeto y me gusta su forma de ser y sus sentimientos también, de cómo se expresa y... O sea, me encanta todo de ella. Y es muy tierna, o sea, es muy tierna conmigo. Ojalá no sea un trapito. Sí, ojalá que no sea trapito. Mensaje a las personas invitando a que se informen sobre esta comunidad, que se interesen un poco más por estos eventos. Que vengan a disfrutar porque ahorita estamos acá, sino que ahorita estamos reunidos aquí porque estamos aprendiendo. Estamos esperando un amigo de él. O sea, es un amigo que no nos conocemos todavía, pero dice que por supuestamente ya lo íbamos a conocer, pero no ha venido. Un trapito por si acaso. Un trapo. Voy a hacer algún secuestrador, vayan a aparecer mañana en Electra, sacado un riñón.
No. Cuidado, chicos, con esa gente que conocen por ahí. Y además dijo que iba a traer una prima y yo que... Entonces tú estás esperándolo por la prima nada más. Exacto. ¿Cómo así por acá? ¿Qué es lo que más le llama la atención de estos eventos? Ver a harta gente virgen. Las cosplayers guapas. Oh, sí. Chicos, pero tú cantas que lo miras abajo. La espada. La otra espada. No sabemos. ¿Te gusta su espada? Ah, sí. No, sí. Está bien reforzada. Ah, ya, sacamos como maricón. Lo sé. ¿Qué es este término que usan? Trapito. Trapito. Yo soy un trapito. ¿Por qué soy un trapito? Porque tú le ves como algo feminado, ¿verdad? Eso es un trapito. Nos engaña que es hombre, pero realmente es mujer. Ah, ya. Entonces soy trapito. Entonces acabo de descubrir que soy trapito. Pero como trapito, envíes un mensaje a la sociedad de esta nueva orientación que existe. Por favor, no quiero que se intimiden ante los que en realidad son hombres. O sea, nosotros también somos hombres, pero hombres por fuera. Por dentro seguimos siendo mujeres, pero... Por dentro eres una mujer. Exacto, toda una mujer, pero demostramos lo contrario, eso no importa. Solo no se deje intimidar por los demás, nosotros demostramos lo que somos. Entonces, como siempre andas con él, eres su pareja. No, yo soy 100% heterosexual. Así es, para... es mentira. No, un consejo para la gente que ve anime, que si es trapito no es más rico. Porque la gente dice eso y están tan enfermos de la cabeza que piensan que eso. ¿Son o no son? Yo no soy, miren, yo tengo mi vida social, tenía mi pareja, quizás, pero ya es totalmente cruel. Tenías tu pareja, ¿qué pasó con él? Como que 2 años como que se hizo ya tedioso, ver la misma persona, ver la misma cara ya. Tú le diste chapa. Oye, te dio chapa a ti. No, yo le di primero chapa porque yo la terminé. Ah, di la plena. No, la plena. No, sí, yo la terminé. Y tú sabes, no tengas el mentiroso, Karel. Crazy, una pregunta. ¿Cómo se siente estar opacado por Calatrás? Bueno, se siente bien, ¿no? Porque igual es un gran youtuber. Tú eres breve. ¿Eres breve? Casi. Oye, mi pana. ¿Trapito? Obvio. ¿Trapito? Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. A ver, quiero la plena, mi pana. Aquí la exclusiva. ¿Eres o no virgen? Yo soy virgen todavía. ¿No ha habido oportunidad o si has tenido oportunidades? Ha habido oportunidades. ¿No has querido? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Dax. Dax, yo me llamo Jordi. Somos amigos. Somos pareja, vámonos. Dax. Somos trapito, pareja. ¿Qué pasó? ¿Qué? Homosexuales. Bueno, ya, ahora sí manden el mensaje después de ese acto tan homosexual. Por dentro se... Y no jodí. Divertirse con gente que tiene tus propios gustos, exactamente. Tú no vas a decir, señor, usted ve anime, te va a quedar miedo como, ¿qué chucha es eso? Tú aquí sacas la luz. Lo que afuera escondes. Oh, claro, sí. Oh. Soy filósofo. Sí. Eso sí sonó medio lámpara, mi padre. Pero no, parece una rosa. ¿Cierto? Sí. Bueno, chicos, eso sería todo. Y con esto de los trapitos, ¿qué es esta vaina? Que la gente tiene curiosidad también. Ah, ¿cree que le digan los que son los trapitos? Ya, mira, son manes. Un trapito es un ser humano que tiene pene o puede tener vagina, pero su género se cambia. Es decir, puede ser una mujer, o sea, puede sentirse mujer, pero tiene pito. Y en cambio, puede ser hombre, pero se siente mujer. Y se viste del sexo del que se siente. Me dijiste que ibas a explicar más claro. Un man que tiene palo ya, y simplemente se siente mujer. Y una man que tiene hueco pero se siente hombre. O sea como lo querían un trans o un gay, pero dicho de una manera más educada, tal vez. Sí, es un trans anime, loco. No hay peor cagada que ser gay y luego ser anime, loco. ¿Por qué? Mira, con todos esos multi-waifu, los estoy viendo. Cuéntame, ¿de qué estás disfrazado? Es un juego llamado Elite Age. Y el personaje es el que está en la portada del videojuego. Está muy bacán la plena. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer todo esto? Entre 2 a 3 meses. Tal vez ganan dinero o simple pasión nada más. Al comienzo fue por pasión. Claro. Me encantaba todo eso, pero hacer eso traje cuesta. Entonces, poco a poco también lo estoy haciendo para ganar más dinero y hacer más trajes. Esto también creo que es un mundo donde ganan reconocimiento tal vez. Claro, claro. Está bacán. Ya ha habido por ahí una fan, así que te va a decir. Esa pregunta es pelada. Ah,
sea, ahorita no, ahorita estoy un poquito soltero y quiero estar un poquito soltero por ese tiempo que uno pasa. Bueno, vacilar tranquilamente. Claro. ¿Cuánto se invierte en uno de estos disfraces? La inversión inicial entre trajes de $100 a $200, depende del traje. Es una inversión bastante extensa también, pero se ve bastante, te juro, te felicito. Quisieras enviar un saludo a las personas invitándolas a que se informen un poco más sobre esta comunidad para que asistan también a los eventos. Ah, claro, para todas las personas que les guste el anime, los videojuegos y cualquier tipo de animación japonesa, están invitados a todos los eventos que van a haber y principalmente a los Matsuri Open. No, mi pana, muchas no, gracias, mi amigo. Gracias, verdad. Gracias a ustedes por acá. No, pues vinimos por la cabeza. Son medios otakus, ¿o? Sí. ¿O son ñengo otakus? No, medio otakus. Otaku corazón, ya. Sí, eso es cierto que eso de que los otakus son vírgenes. ¡Eso es mentira! ¿Tú sí eres virgen? Yo sí. ¿Este man sabe? ¿Tú no eres virgen? No. ¿A qué edad perdiste la virgen? Hace 3 días. ¿Hace 3 días? Sí. ¿Con tu tío en el alcohol? No, tampoco así. No. No, me invitaron a una cita con amigos. No, fue el tío de él, fue el tío del otro amigo. Ah, el tío del pana. La Manuela, pero hermano. No, es pura Manuela la plana. No, pero... No, aquí mi pana, el man es experto. Tú sí no eres virgen. No, no. ¿A qué edad? Como hace un mes. ¿Un mes? Sí, más o menos. ¿Es que ustedes recién han perdido la virgen? Sí, pues sí, recién acabamos de crecer. ¿Acabamos de crecer? Sí, pues, o sea, aquí no vienen tanto, tan así, tan pequeños. O sea, vienen ya de nuestra edad, 16, 17, 18. La herramienta principal, para que no nos digan virgen, siempre que esté preparado. Preparado. Claro, esa... eso le da el tío del pana. Allá, déjame, chica. Pon un mensaje ahí bacán a que vengan a los eventos que se informen. Yo estoy preparado. Perdió la virginidad con el tío. Vamos, por tu tío. No, fue con mi tía. Tu tío ves y te saca las manos. Aquí se disfruta sin drogas, sin nada. Pues aquí tampoco no hay de esos ñecositos que te andan montando la monstruosa. Aquí es un lugar. Y un lugar sano aquí. ¿Te montan la de qué? Te montan la de muy bacán, que shh, pelado, tú andate por ahí, aquí todo el mundo es libre. Aquí eso es lo bueno de aquí. Claro, la gente es buen dato. Aquí es buen dato. Aquí si te tropiezas, aquí te dicen, ah, di perdón, te dicen, te piden. Sí, a cambio allá si tú no tropiezas, dicen, pelado, güey, ah, está. Ya, lo primero. Por eso, aquí todo es sano, eso es lo bueno. Aquí tenemos que cuidar, ¿no? No aguanto, no juego con mi nariz, loco. Este nariz de navaja, por eso que me... Bueno, estas son las panes encamadores que entre ustedes mismos se encaman. Sí, ya, pero igual somos y seguimos siendo amigos. Así no. Esos son los panas de verdad, ¿no? Esos son los panas que se encaman y notas refuerzan más esos lazos a mi esposa. Desen un beso entre los tres. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así. Los amigos son, porque así. Los amigos son, porque así. Vamos a ver si es que me tiro por allá también y me los topo de nuevo ahí para... Vamos a ver si es que siguen los tres ahí siendo panes y siendo amigos, ¿ya? Ahí los espero a ver, chicos. Ya ahí, cada uno con su pelada y eso quiero verlo. Ya, ya, pana, cuídense. ¿Cómo no estar con usted? ¿Ah? ¿Cómo no estar con usted? Ya, mijo, gracias a ustedes.